Shabbat Shalom para el mundo. No, Shabbat comienza hoy a las 4:30 de la tarde. Los dominicanos celebramos Shabbat cuando nos dé la gana. Y se termina el sábado a las 4:30 de la tarde. Así que Shabbat Shalom. Ah, pues va a hacer V con la canción. Sí. Para que siembren en el Shabbat. Y esa canción va con el tema de hoy. Esas son de las cosas que yo recomiendo. Oye, para... que sí, sin saber. Sí, sí. ¿Qué es lo que dices, Jairo? Tú que sabes de lenguas extranjeras. Eso mismo. ¡Ey! Oye. Está como un tipo que dice, mira, un tipo que yo no sé Santo Domingo, un catedrático del hebreo. Y dice, me dice él. Yo en realidad fui a aprender con el hombre, porque el tipo era un catedrático, según él. Y dice en la iglesia, el médico dice, diga en hebreo, diga Teus Bendicus. Dice la. ¿Teus qué? Teus Bendicus. ¿No? Eso dice, suena como latín. Latín. Dice, dígale, le dije en latín, Dios te bendiga. Después dice, Teus Eloquia. ¿Qué? Después dice, dígale, Baruch Hashem. Le dije en hebreo, Dios te... cuando él terminó, yo dije, puso un nuevo. Sí, porque yo estaba estudiando hebreo ya. Baruch es bendito, Hashem es el nombre. Y él dijo que eso significa Dios te bendiga. Oh. Y como yo sabía que él puso un nuevo y él tenía todo el foco de atención, yo fui con mi Biblia en hebreo. Digo, varón, yo estoy estudiando hebreo, pero quiero traducir este versículo y no, como que no encuentro el asunto. Y cuando la vi la Biblia que estaba, él pensaba que era una Biblia en español. Cuando se la vi en hebreo, me dice que dejé los lentes. Dejé los lentes. Hey, son unos criminales. Pero Jairo, una pregunta, ¿cuál es el nombre verdadero de Dios si solamente se le conoce por 72 nombres, pero son características de Dios? No, ellos me llamaban así. Yo soy el único ser humano en la tierra que tengo la revelación del nombre. Sí. ¿Cómo se llama? No lo puedo decir. Se derrumba el edificio. Oye, sí que se derrumba el edificio. Se derrumba el edificio. No aguantas, oye, Gloria. Ya tú estás como el señor de los lentes. Oye, yo fui a una montaña en Barahona. Ante un profeta que había ahí. Le digo, fui con los jóvenes de mi iglesia. Y le digo, varón, vine a hablar misterio contigo. Y me mira y me dice, yo no puedo hablar los misterios que yo manejo delante de ellos. Si tú te haces responsable que la sangre de ellos corra sobre ti, yo hablo. Dios. Y busco un papel y que para que yo firme. Digo, no, varón, hablamos después. ¿Y qué misterio es? Sí, pero... El nombre de Dios aparece en la Biblia 6.028 veces mencionado. El nombre original de él. El nombre original de Dios que está en mi iglesia cuando tú entres. El niño lo vio. Pero no lo leí. Es que no sé. Además, cuando tú entras allá y Miguel nombre, ese nombre te escanea. Y te santifica. Tú no ves que ya tú no estás pecando. Ya, güey. Entonces, pero es un problema porque tú sabes que la gente, si yo vengo aquí y le digo que el nombre Jehová no es el nombre de Dios y que Dios nunca ha dicho que se llama Jehová, que ese es un invento de la iglesia del año 1512 del confesor del Papa León X llamado Peter Galatín, la gente se va a turbar. Entonces yo prefiero dejarlo ellos tranquilo, que sigan llamándole Jehová, pero Dios no se llama Jehová. Pero es que él tiene muchos nombres, porque son adjetivos de él. Nadie. ¿Cuántos nombres tú tienes? ¿Yo? Sí. Bueno, nada más tengo un solo nombre. Entonces, Dios tiene un nombre. Un solo. Él tiene muchos atributos. Atributos. Ellos le llamaban así. Yo soy. ¿Entiendes? El que soy. Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio, en Éxodo, Dios, Moisés está hablando con Dios. Y Moisés le dice, revélame tu nombre. Claro. ¿Cuál nombre le doy yo a los hijos de Israel? El yo soy temido. Y el Señor le habló y le dijo, Echel, Achel, Echel. Yo seré el que seré. Porque Dios, o sea, en esa oración te habla la naturaleza de Dios. Yo soy la luna, yo soy el sol, no, yo soy la tierra. Eso lo puede traducir como, yo vivo un eterno presente. O sea, Dios vive en un eterno presente. Es como una realidad continua. Pero hay otras versiones, por ejemplo, Yahvé. Ya, pero que verdaderamente tú sabes que no hay vocales en el alfabeto. Eso no es Yahvé, es un respiro. Es un respiro, porque todo lo que respira alaba a Jehová.
Dios mío. ¡Qué locura! El nombre Jehová, Dios no se llama Jehová. Dios no se llama Jehová. De hecho, eso debería la gente investigarlo antes de utilizar ese nombre. Entonces, ¿por qué mencionaban Jehová en la Biblia? La traducción, es una traducción. La traducción, ok. Donde aparece el nombre de Dios, que es en hebreo, Yud-Heh-Vav-Heh. Yud-Heh-Vav-Heh. Yo jugué ese juego. Cuatro letras. Yud-Heh-Vav-Heh. Esas son las cuatro letras del nombre de Dios. Donde aparece el nombre de Dios, los masoretas, cuando vocalizaron el nombre, cuando llegaban al nombre de Dios, ponían la palabra Adonai. Adonai. Que viene de Señor, Adón. Sí, que viene del hebreo Adón, que es amo, dueño y señor, para no pronunciar ese nombre en vano. Y por eso los judíos dicen Hashem, que es, significa literalmente el nombre. Elohim. Y le llaman Elolán. Elolán. Elohim es mucho, es un plural. Tú sabes que la gente habla mucho disparate, ¿sabes? Porque la gente dice, tú eres Elohim. Elohim significa dioses, no es un dios. Oh, dios, varios dioses. Porque el im es el plural. Es el plural. De wow. Eloha. Entonces, en el singular es Eloha. Entonces, los judíos dicen Eloha Emet, el dios verdadero. Emet es verdad. Emet es la palabra verdad. Te está aprendiendo. Sí, pero no es una verdad del hombre. Es la verdad eterna, la verdad que viene de parte de Dios. La verdad que viene de parte de Dios. Y es tan interesante que la palabra Emet se escribe con tres letras. Aleph, Men y Tau. La primera, la letra del medio y la última del alfabeto hebreo. Porque para escribir la verdad hay que andar el alfabeto hebreo entero. Wow. Y la mentira, están juntas las tres letras, una de la otra. Entonces, la última ahí. Letra, ¿cómo dicen? La primera letra, Aleph. Alex. La letra del medio, Men. Ok, estaba aquí con Redimido. Ale Mende. Ale Mende. Es alcalde aquí. Aleph, cabeza. Sí. Meb. No Mende es Machía. No, la verdad. Meb, pero Meb no es la letra que significa un pescado. ¿Es esa? Pues la Men es como. Ay, búscamela. Ahí está. Un cuadro así. Ajá. Es como si fuera esa televisión con una vida de arriba. Con un rabito allá arriba. Oh. Que es una yot, ¿verdad? Sí, con una yot. Ok. Bueno, ¿qué me gusta eso, Jairo? Por eso he estado buscando demasiado. El hebreo es la lengua kadosh, la lengua santa. Kadosh. Por eso Martín Lutero decía, los judíos beben de la fuente, los griegos beben del arroyo, los demás beben de cualquier pozo. Yo añadiría, los pentecostales beben de cualquier pozo, porque Lutero dijo los demás. Y si son los demás, son los demás. ¿De dónde tú viniste? No, Dios me libre. Pero bueno, volviendo al punto, el día de hoy ustedes vamos. Son casi hebreos ya. Yo soy un judío. Vítanse ya como hebreo. Yo soy un judío. ¿Y vos cuánto no te vistas como hebreo? Es que los hebreos se visten como yo. ¿Hebreo o judío? Porque judío es la judío es la religión. Judío eres tú. Judío. Yo no sabía que los hebreos usaban truilillo. Está Jamaica allá en hebreo. ¿Qué pasa? Un hebreo, literalmente hebreo significa el que cruza al otro lado. Un judío es alguien que viene de la tribu de Judá. No todo, la mayoría de los que están hoy en Israel, donde fue este el que vino y que es el Mesías, la mayoría de los que están allá no son judíos. Pero tú te acuerdas muy bien que se quedó los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, se quedó ahí. De ellos, Judá se quedó en Israel y las 10 tribus fueron esparcidas por toda la tierra. Nosotros somos parte de esas 10 tribus, yo soy de Efraín. A esas 10 tribus. ¿Cómo tú sabes que tú eres de la tribu de Efraín? Yo soy de la tribu de Efraín porque todos los que fueron a la República Dominicana en el descubrimiento de América, cuando en el año 1492 la reina expulsó a los judíos de España, Isabela. Y se llevaron a todos los que estaban presos, que era la mayoría judíos, Colón salió con ellos a buscar un nuevo mundo. Y es de esos judíos. Hay una mezcla con los dominicanos, con algunos, como yo en mi caso. Muy particular. Otros se mezclaron con africanos. Pero entonces, por eso hay esta comunidad judía que está allá en Sosúa, que guarda mucho respeto al país, más 100,000 judíos que votó Hitler de Alemania y los recibió Trujillo. O sea, nosotros los dominicanos tenemos una gran porción de judíos adentro. Por eso que hay tanta situación y vivimos un poquito jodidos. Ahora, si los judíos fueron para allá, para República Dominicana, ¿por qué nosotros hablamos español? ¿Cómo? ¿Por qué hablamos tanto idioma diferente? Porque son judíos que vienen de Sefará. La palabra Sefará es como los judíos se le llaman a España.
si los que vienen, los judíos que están en España, son judíos pero hablan español. No son igual que los judíos que vienen de Alemania, que son askenacitas. Que hablan un dialecto judío mezclado con el alemán. Los judíos que están en España hablan un ladino, le dicen ellos. Entonces, hay mucha influencia judía en los dominicanos. Nosotros, y también en Argentina. Los dominicanos fuimos los primeros que votamos por Israel para que sea Estado. Oye. En el año 1948, cuando la ONU llevó la votación, los dominicanos votamos a favor de ellos. Hay una buena relación. Lo que pasa es que Danilo Medina puso un huevo y vinieron a votar en la ONU en contra de la de los judíos. Bueno. Wow. Pero hay una buena relación entre Israel y los dominicanos. Pero ¿cómo al final de cuentas? Porque tú sabes muy bien que la ley estipulaba que Dios no quería que su pueblo fuera mezclado. Tú sabes, bueno, yo estaba buscando algunas cosas que no puedo hablar por aquí por la radio. ¿Cómo porque, que no? No podemos hablar de eso por la radio porque hay gente que no lo van a entender simplemente, pero tú sabes... ¿Tú estás dudando de la capacidad de nuestros oyentes? No, estoy dudando de la capacidad de algunos oyentes. No, y la palabra a mí me manda a ser poco. Consciente porque yo no puedo ser piedra de tropiezo para algunos hermanos. Pues bájale el micrófono y díganlo a nosotros. Mira. Habla de eso. No, yo no voy a hablar de eso. No se habla el niño todos los días. No, yo no voy a hablar de eso. ¿Pero por qué de tantos idiomas? Si Adán y Eva hablaban un idioma y de ahí nació el hijo de Adán. La Torre de Babel, acuérdate, la Torre de Babel fueron impartidas las lenguas. Okay, y de ahí es que supuestamente se origina. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo, si el Señor no quería. De la Biblia, espérese un momento. Sí. Déjeme hacer esta pregunta porque a mí me llama mucho la atención en lo que estoy tratando de estudiar. Entonces, si no la... lo diga porque si lo dice, voy a soltar un misil. Ah, ok, pues está. Sí, bien. Suelta. Si la palabra del Señor decía, estipulaba en Deuteronomios que ellos no podían contaminarse mezclándose con otras razas o con otras sangres, por así decirlo, para mantener pura la sangre judía, entonces, porque judío es una religión, pero la sangre de ellos, mantenerla pura. ¿Por qué entonces? ¿Cómo se va a hacer si nosotros que somos parte de ellos tenemos la sangre mezclada? ¿Sí me entiende? Déjame la pregunta de nuevo. ¿Tú te entendiste? Sí, yo me entendí. Ok, pues repite la pregunta al paso. Ok, lo que estoy tratando de. Al paso. Estamos aquí. Vamos de nuevo, señor. Lo va a repetir. Escuchen la pregunta bien. Ok. Tú puedes hablar el paso que okay. El pastor Leonardo no está aquí. No te va a interrumpir nadie. Lo que quería preguntar era, si en Deuteronomio Dios estipula a su pueblo de que no se mezcle con otras naciones, y tú dices que fuimos, los judíos emigraron a República Dominicana y se mezclaron con gente que no era judía, ¿cómo entonces Dios va a limpiar la sangre? A ver si ahí está contra Jairo. No le bajan un tres chico. Cosas que el mundo debe de saber. Uh-huh. Número uno, Dios le dice a Abraham, tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Y él era pagano. Si los 8 millones de judíos que se dice que hay en el mundo hoy son solamente eso, el pueblo de Israel, esa promesa no se ha cumplido. Ni se va a cumplir nunca. Número dos, Dios le dijo, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Si los 8 millones de judíos que tenemos hoy fueran ellos el pueblo de Dios, nada más, no se ha cumplido. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12 que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, la palabra nación en hebreo es goy, y la palabra goy significa gentil. Sí. Entonces, la promesa abrahámica incluye a los gentiles. Pero explica por qué. Él no, o sea, Abraham venía de una familia pagana, de acuerdo a Josué. Porque Abraham también, la gente tiene que saber, Abraham fue el papá de Isaac. Isaac fue el papá de Jacob. Uh-huh. Después de Jacob, que le cambian el nombre, es que nace Israel. Uh-huh. Por lo tanto, Abraham no podía ser israelita. No. Porque ese concepto aún no existía. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ahora bien, hay judíos o israelitas por sangre o linaje directo, y están las 10 tribus del norte, sí, que fue la que se perdieron, se esparcieron, que se mezclaron con los gentiles, que es desde donde venimos nosotros y desde donde dice la Biblia en Jeremías capítulo 31
daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y seré yo por Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Dios está haciendo un nuevo pacto y lo está haciendo con muchos de nosotros, que nos está despertando a esta conciencia israelita. No tenemos que circuncidarnos el prepucio, porque ya el Padre nos circuncidó el corazón. De acuerdo a Pablo. Ya el Padre nos grabó su ley en nuestra mente y en nuestros corazones, y por eso nosotros nos sentimos bien acercándonos al Dios de Israel. Que mucha gente cristiana no entienda eso, tampoco que ustedes se van a perder. Usted cristiano no quiere saber de eso, gloria a Dios. Nosotros queremos servirle al Dios de Israel. ¿Cuántos dioses hay entonces si está el Dios de Israel? Hay dos dioses por ahora. El Dios de Israel al que yo le sirvo y la construcción romana a la que tú le sirves. De acuerdo a tu entendimiento. ¿Qué? ¿Cuál es el Dios construido por los romanos? ¡Tú le sirves a un Dios pagano! Así no. Dios mío. Te mata bueno. Oye, lo que pasa. Tiene que fluir ese tema, no me cambien el tema. No, ya, vamos a hablar en serio nosotros aquí. Vamos a ponerlo en serio. En broma y en serio. Oigan esto, señores. A ver. Como buena investigadora que Estel sabe que desde que se fundó la iglesia en el siglo II, los inicios de ese cristianismo, Roma se adueñó de la fe. Claro, y de hecho Roma se volvió como parte de poder, ellos que elegían los reyes. Y de hecho hubieron papas que fueron gobernantes de naciones. Entonces, oye esto, niño. En el siglo I, no había un cristianismo. Había muchas escuelas de evangelio y gente que pensaba diferente. Había gente que pensaba como yo. Estaban descarriados. Óyeme, había gente que pensaba como los testigos de Jehová. Había gente que pensaba como los adventistas. Dentro de la iglesia. Había muchas denominaciones. Algunos creían que Jesús era Dios, otros creían que no. Que era un profeta. Que no. La gente de Arios decían, no, él no es Dios. Pero había un grupo que lo seguía. O lo dominó Atanasio, un diácono católico, que decía que Jesús era la segunda persona de la Trinidad. O sea, había mucha discusión en la iglesia. Pero cuando llegó a Roma, prevaleció una línea de pensamiento. Esta línea, que fue la que le ganó a todas las demás, se encargó de poner esto como el único pensamiento que existía. Y perseguir a los otros. Y perseguir a los demás hasta reducirlo a nada. La Inquisición. O sea, el cristianismo nace no con un cristianismo, sino con una diversidad de pensamientos. Habían cristianos que guardaban el Shabbat, como yo lo guardo. Habían paganos como Estel, que se le guardaban los domingos. Entonces, un cristianismo triunfó, que fue el cristianismo de Roma. Pero, y ese cristianismo de Roma construyó a un Dios lejos de Israel. Pero lo que te iba a decir era, acuérdate, nosotros somos regidos por el calendario solar. Al final y de cuenta, el domingo que nosotros hacemos, por así decirlo, un Shabbat, es el sábado que los judíos hacen un Shabbat. No, sí. Porque el calendario judío es lunar y el calendario de nosotros es solar. Ah. O sea, tú tienes que entender que ellos celebraban el Shabbat el último día de su semana, y para nosotros el último día de nuestra semana es un domingo. Además, Jesús es el Dios del Shabbat. En la Biblia dice, acuérdate del día de reposo. El único día que está santificado es el Shabbat. La Biblia dice que Yeshua se congregaba los domingos, los Shabbat, en la sinagoga. Pero sanaba. Sí, pero ¿qué? Pero los Shabbat, los días de reposo. Guardar el Shabbat no significa que tú vas a estar como los judíos, metido de tradiciones. ¿Me estás entendiendo? Dice que no puedo caminar 2 millas. El Shabbat es un día para adorar al Creador. Hoy te empieza la noche, uno crea adorar al Padre, una comidita, una cuestión. Un vino, porque se toman vino allá. Hasta los niños de 4 años toman vino en Shabbat. Yo estaba ahí presente. Los judíos no gustan el Shabbat porque hoy se bebe. ¿Me entiendes? Tú también eres a él, tú sabes que los judíos ven su vida. Yo estoy siendo sincera con esto. Cuando celebraron el Shabbat, yo presente, ellos toman el licor así, se emborrachan y hasta le dan a tomar a niños de 4, 5, 6 años. Hicieron otra cosa también que a mí no me gustó, no lo pensé que eso debería de hacerse, que fue fumar. Ellos fuman. Juca. Tú piensas, oye lo que sucede, y yo te voy a decir algo. En nuestra cultura latinoamericana, nosotros que nos creemos los santos, los querubines, los más arcángeles, ustedes hablan de Charles Spurgeon. Spurgeon. Deja la droga. Spurgeon, príncipe de los predicadores, sí. Oigan este misterio. ¿Qué pasó con él? Google ahí. Google ahí.
Google un poquito. Pero es él que está googleando. No, yo estoy googleando, estoy buscando, dando la vuelta. El niño sabe lo que estoy haciendo. <¡Sopitario>! Oye, Spurgeon es el príncipe de los predicadores. Sí. Que tantos predicadores citan. Uh-huh. Spurgeon fumaba cigarro. Ah, yo no lo sé. Y hay una marca de cigarro en Inglaterra, de la más famosa, que lleva su nombre. La mayoría de reformadores fumaban. Entonces, dentro de nuestro contexto, y el mundo ha evolucionado. O sea, nosotros enseñamos que no. O sea, aunque no esté explícito en la Biblia, no es agradable eso. Porque es nuestra cultura. Ahora el Evangelio trasciende la cultura. Ahora, ¿qué decimos ahora? El príncipe de los predicadores fumaba cigarro. Pero es que en los tiempos de antes se entendía que el cigarro abría los pulmones para poder respirar mejor. Y ya nosotros ahora sabemos con la ciencia que eso mata y causa cáncer. Por la manera, la ¿cómo se llama? Por los químicos que le entran. Pero, oigan aquí. Antes se decía que lo abría. Hoy se dice que lo cierra. Y si pasa otra generación, te dice que lo abre. O sea, lo que te quiero dar dicho no es que tú le des libertad a eso, sino cómo el mundo va cambiando, señores. Hay un libro de Friedrich Nietzsche que se llama La genealogía de la moral. Friedrich Nietzsche. Oh, la genealogía de la moral. La moral es relativa. Lo que nosotros hoy estamos discutiendo es que el niño viene con su licra pegada. Que vaya en un momento cuando eso va a ser normal. El anticristo, ¿lo leíste? El anticristo lo leí. Yo leí todos los libros de Nietzsche. Nietzsche es uno de los buenos autores. Entonces, hay muchas cosas dentro de la iglesia que la historia está ahí. Y que nosotros deberíamos ir trascendiéndola. Lo que pasa es que el evangelio de hoy se ha resumido a no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Pero por amor a no hacer caer a uno de los pequeños, Jairo, se tiene que entender que cuando tú agarras y le dices una cosa así a una persona que tiene un problema de una adicción al cigarrillo, eso también es malo. O sea, eso es. Es que yo no estoy dándole rienda suelta que la gente fume cigarrillo, ni fume cigarro. El problema es que si el niño fuma cigarro, y esa no es mi adicción. Ni es su adicción. Nosotros tenemos que sentar. Uno de los desafíos de la iglesia, no de esta de ahora, porque esta iglesia es barata. Yo ni sé para qué me mandan en este tiempo. Yo a veces me siento avergonzado. Yo no sé para qué yo vine en este tiempo. Yo tenía que venir un poco más para adelante, para el 2800 por ahí. 2900. ¿Sabe? Pero yo con cuando, una. ¿Cuándo que Cristo viene? Yo con una mente del 2900. Y viviendo en el 2021 con estos rabacucos. Porque imagínate esto. Cuando la iglesia se va a sentar en una mesa, los que piensan de la iglesia, a definir lo que es pecado y lo que no es pecado. Porque cada quien está haciendo su propia conjetura. Hay una fuente, hay una línea de pensamiento cristiana para lo cual Estela hoy mismo está vestida en pecado. Y el niño está vestido en pecado y yo estoy vestido en pecado. Entonces deberíamos nosotros como que saber ya que ese jueguito de ese código de ética de vestimenta, Dios no está ahí. ¿Y hasta qué punto nosotros estamos influenciados por lo que la gente está pensando? Yo no estoy diciendo que usted le puede fumar un cigarro, ni que usted no se le pueda fumar, eso es asunto de su conciencia. Pero tampoco puedo condenar a una gente que lo haga. Pero yo salgo para allá afuera y los impíos están mal evangelizados. Un impío te encuentra a ti con un habano en la boca. Dice, niño, pues tú te cagaste, niño. Porque aún el formato del evangelio que el impío tiene está mal. Hay impíos que miran a este y le dicen, este, pero tú no eres cristiana. Porque ellos están mal evangelizados. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros dejaremos de vivir la vida? Dice, para que los débiles no caigan. Entonces nos convertiremos en unos hipócritas. Está bien, pero hay cosas que el alcohol hace daño. Mi suegro se murió de eso. ¿Del alcohol? Una cirrosis hepática. Niño, la pasta de dientes que tú usas no hace daño. El jabón no hace daño. No, pero son cosas que... tranquilo, que a ti te gusta estarte dando tus alturas romo, ¿eh? ¿Cómo? Por eso, es por eso que lo está defendiendo. El humo hace daño porque los pulmones, yo he visto muchas veces... Excúsame. No, pero según la... Oye, excúsame, no sabes que te molesta el humo. No, porque, oye... Si no veamos a la persona que está muriendo por esa situación, cirrosis, de que muchos jóvenes se mueren por el humo, que la juca, otros se mueren por el alcohol, y por eso nos llevamos, otras que se hacen una chapa, se mueren la cirugía, entonces es un lío. Todo hace daño.
todo hace daño, pero... Pero la palabra dice, todo me es lícito, no. Pero no todo me conviene. Ahí volvemos. Está bien, pero cuando una mujer se hace una operación, en un día se muere y no fue en exceso. Pero pudo haber sido un exceso de ¿cómo se dice esto? De anestesia. Oh, bueno. ¿Qué te iba a decir? No, de eso. De anestesia. ¿Qué me conviene y qué no me conviene? Esa es la pregunta. Entonces, hay que dejar también... Lo que no te hace daño. Porque es problemático eso. O sea, hay gente que se toma la libertad de catalogar de qué esto es pecado, de qué esto no es pecado. O sea, va a llegar un momento de la iglesia cuando vamos a tener que soltar mucha estupidez. ¿Para ti qué es una estupidez? Todo lo que la Biblia no prohíbe, que la iglesia lo prohíbe. ¿Cómo qué? Ya lo hemos dicho mil veces, la ropa. El arroz. El vino. Las prendas. La prenda, sí. Yo no me pongo un arete porque yo no quiero. Porque yo me pongo un arete, eso no es pecado. ¿Un arete? Sí. ¿Un hombre con un arete? Claro. Pues te escandaliza. ¡Oh, Gabacucu! ¡Gabacucu, sal de ese cuerpo! ¡Ah, pues tú sí te lo puedes poner y yo no! Era por la representación homosexual que se presentó en la cultura cuando un hombre se ponía arete. No, hay que avanzar ese pensamiento. No, la primera vez que se ponían aretes y toda clase de prenda era para representar en algunos casos la esclavitud y en otros casos el dinero. Por ejemplo, cuando una mujer estaba casada con un hombre de mucho dinero en los tiempos de Israel, se ataviaba de mucha ropa y de grandes prendas para hacer lucir de que su esposo tenía mucho, pero mucho dinero. Pero por el error que hizo Israel de haberse prostituido con otros dioses, entonces Dios le dice a Israel, quítate todo eso porque quería hacer lucir como la vergüenza de Israel por haberse prostituido con otros dioses. Pero en los tiempos de antes, las esclavas eran las que no tenían esa clase de aretes ni cosas así. De hecho, tú sabes muy bien que Jacob les regaló a Lea un anillo de acá, algo así, que se pegaba aquí y se amarraba acá. ¿Y qué le pasó? Creo que ya hoy, si no, tú no te pones eso, tú te pones eso hoy y te convuelves de tu iglesia. Ahora, para lo que leen la Biblia, para esa persona que está ahí, ¿ustedes creen que José era un hombre íntegro, que hacía las cosas bien para Dios? José. ¿Cuál José? José, que lo metieron preso. Había que mucho José, porque José le puso... No, José, que ese, que lo metieron preso. Que él, el de Egipto. El de Egipto, ¿no era? Sí. ¿Usted cree que era un hombre íntegro de Dios, que hacía la cosa bien para Dios? Sí. Ok. ¿Qué le regalaron a José? ¿No le pasaron un anillo? ¿Y una copa de...? Y se lo puso. Entonces, ¿usted cree que José, siendo un hombre íntegro con Dios, se iba a puesto eso? Que, sabiendo que quizás no le iba a agradar a Dios, él se lo puso. ¿Por qué? Porque eso porque no era cultura. Una cosa que no la hacía. Él no iba a hacer nada que no le agradaba a Dios. Y él se lo puso. ¿Sí o no? Se lo puso. Entonces hay muchas cosas que en sí uno debe de identificarla y ver que la juventud, lo que me molesta a mí también, ver cómo la juventud también sigue lo mismo. Porque la única esperanza que los jóvenes tienen es que personas como usted le empiecen a enseñar abiertamente las cosas que no son pecados. Pero usted le tiene que coger miedo a las redes sociales. ¿Qué? Dile al mundo las cosas que no son pecados. Es que no todo el mundo está listo para escuchar la verdad. No todo el mundo está listo para escuchar la verdad, Jairo. Hay gente que le hace, porque hay gente que le hace daño, Jairo. O sea que tú atención, servidores de Eterno, profeta Barral. Eterno enseña la verdad porque ustedes no están preparados. Yo no digo que no enseño la verdad. Yo solamente estoy diciendo que hay verdades de las cuales yo omito decirlas por amor a ellos. Dino tres de esas, dino tres. Si yo te lo dijera, entonces no me estaría omitiendo eso. Pero dínoslo aquí, por lo menos. No, yo no voy a decir eso. Juégate con una, dino una. No, yo no voy a decir eso. ¿Por qué? Mira. Pero dino una, ¿y qué te cañaría? Nosotros venimos... Pero hágate lo que habla. No, yo no voy a decir eso por amor a ellos. Venimos de una cultura que se bebe romo. Se escucha bachata, se baila merengue, se baila típico. Venimos eso. Ahora, nosotros, no voy a poner ellos, porque yo estoy aquí un ejemplo, los que están allá. Tú no lo puedes poner ellos no pueden beberse una cerveza sin una canción, una bachata. No puedes escuchar una bachata, de una vez se le da un motivo de, no, esa bachata debería beberse con un traguito. ¿Me entiendes? Sí. Que hay una combinación entre ellos. No puede ir vacía. Entonces, ¿qué pasa? No escuchar una bachata con la mano vacía. No, entonces no es lícito. No todo me conviene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo escucho una bachata, me bebo de que un trago de... No me lo voy a querer beber solo, así, acallado. ¿Y qué tiene el trago? Apagado. El trago.
ponga la bachata y tú estés con tu mujer. No, porque la bachata te puede... Es que no. ¿Y si la bachata te hace conectarte con un amor pasado? Pasado. Y tú estás con la del presente. Con tu mujer, porque si te hace conectar con un amor pasado, tu misma mujer de la galleta... te. Pero oye, lo que es la canción que a ti te gusta, ya volvió. Oye, otra mujer. Tú estás con tu mujer y te recuerdas, ya volvió. Eso fue un salmo que cantó el pastor aquí. Yo ni sé lo que dice la letra. Me gusta ese salmo. No, pero entonces... La gente está pidiendo aquí. ¿Cuáles son esas verdades que ellos pueden pedir, pero de que mi boca salga, yo no lo voy a hacer. O sea, que usted entiende la verdad. La palabra dice que antes de tú hacer caer a uno de los pequeños que te ate una piedra de qué, de molino al cuello. ¿Y eso tiene que ver con la... ¿Qué tiene que ver eso? Es que si tú le dices a una persona, Jairo, como tú lo estás diciendo, va, o sea, no es pecado tomar. Hay gente que no saben, el balance, y se van a estar metiendo su alcohol. Ahorita comienzan a pegarle a su esposa, algunos, no todos, pegan a su esposa o hacen algo. Toma vino con pegarle a su esposa. Porque el abuso. Algunos no toman y pegan como quieren. El abuso de cierta sustancia puede llevar. Pegado. Además, cuando yo estaba estudiando en la universidad, me dijeron a mí que el alcohol es una de las puertas para comenzar a probar otras cosas, como la droga. Aunque ustedes no lo crean, eso son estadísticas. Eso. Esas son estadísticas, porque cuando la persona se acostumbra al alcohol, va a querer buscar algo más fuerte, porque ya el cuerpo, en inglés se dice, is numb, ya está anestesiado, quiere algo más fuerte. ¿Por dónde comienza? Por la marihuana. Después de la marihuana, va comenzando a escalar a ciertas otras drogas para sentirse mejor. Por eso salió ese uno, un pana que dijo, si sabe cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Me gusta, pero hay hype. Personas, hay señores, pero vengan acá. Si ustedes van a una iglesia, bebe, pierde la vergüenza. Si vas a una iglesia y tu esposo estaba en Alcohólicos Anónimos y comienzan en la iglesia a decir desde el altar, hey, no hay problema, ustedes pueden tomar, eso no es pecado. Y este tigre viene de Alcohólicos Anónimos, que se volvió una bestia cuando tomaba, escucha eso y dice, ah, pues si no es pecado, déjame, comienza a tomar y volver a lo mismo. No empieza señores. A decir que con un chile, pues dame otro poquito. Mira, no. Algunos luchan con las mujeres. Hay hombres que nunca van a caer con una mujer. Eso es verdad. Ni son tentados con una mujer. Porque son abuela. ¿Me entiendes? Cada alguno es tentado con su propia concupiscencia. Si el niño tiene su batalla con la menor. Por ejemplo. Bueno, a veces. Ponga a Gedalia de ejemplo. Porque yo. O a otro. Pon un nombre cualquiera. Porque yo. Casi siempre los ejemplos son proféticos. No, brother. Entonces, me prendo y cancelo en el nombre de Jesús. No recibo nada de eso. Cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Entonces. El que tiene problemas con el alcohol no beba vino. ¿Y qué beba cerveza? Hay otro que tiene problemas con la pornografía, no vea televisión. No. Pero ¿y en la calle puede haber una tipa? ¿Estás entendiendo? O sea, nosotros no podemos esconder la verdad porque que no se pierda de tropiezo. O sea, hay que hablar la verdad y educar a la gente a vivir una vida como se le quiere. Pero no desde una verdad cuando yo no estoy haciendo pero algo. Pero no desde una plataforma donde tú le puedas dar seguimiento a la persona, porque ahí es donde está. El problema no está decir la verdad. El problema está en, como tú dijiste, educarlo con esa verdad, el darle seguimiento. Para eso te programa. PMG y hay gente que se conecta, hay gente que no se conecta. No todos los días se están conectando la misma gente. Para educar las naciones de la tierra. Entonces, háblanos de esa verdad que tú tienes oculta. Señor, Esther se mantiene predicándole a la gente lo que quiere oír. No lo que quiere oír. Oculta. No lo que quiere oír. Oír lo que dice la palabra del Señor. Dino una. No, yo no voy a decir nada, Jairo. Pero dino una, por lo menos. Que me aten una piedra de molino antes de yo ser piedra de tropiezo para alguien. Predicar la verdad es el piedra de tropiezo. El no darle seguimiento y educarlo con la verdad es una piedra de tropiezo. Porque de nada vale que tú le dejes una verdad a media a las personas. Si le dices una verdad a media, le estás hablando una mentira. Pero bebé Roma una verdad. Es una verdad, que una gente beba romo, no es una verdad. Eso es mentira del diablo, no beba romo. Fumar cigarrillo, fumar juca, tampoco, no beba eso. ¿Tú fumabas juca, Yuna? Fumaba juca, pero eso me llevaba a mi alegría. Porque ya lo he mencionado cuatro veces, tú inconsciente, te estás mencionando. Sí, Dios me sacó de la juca. ¿Me entiendes? Claro, porque entonces yo no fumaba juca en mi casa, fumaba en una discoteca. ¿Pero qué pasaba después de tú fumar juca? Y no fumaba solo, tenía que fumar con alguien. Después que tú fumabas, ¿qué pasaba? Nada, eso me daba un mareo. Mareo. Bacano. De Lover que me gustaba. ¿Cómo va? Lover. Oh, porque se acuerda. Claro, pues yo vivo en la tierra. Pero mi mente en el cielo. Niño, ¿tú has sido tentado alguna vez a volver a la juca? No, ya ni me pica.
Ni te pide. Pero porque tú has sido ya libre. Sí, ya. Ha sido libre gracias a Dios, al piso también. ¿Al piso? Al silicio. ¿Cómo así? Al silicio, porque... Ah, el silicio. Ayudado, que... Oh, ok. Sí. Porque tú dijiste, ya he sido libre del piso. Digo yo, ¿cómo del piso? Gracias piso. Al silicio. Gracias al silicio, porque cuando tú estás haciendo silicio, no tú dices, vamos, bom, yo tengo un año haciendo silicio. Entonces, no vale la, por esa situación de que por dejar la juca, un ejemplo. Entonces, no vale la pena que ese año yo lo bote en un día. Fue ante mucho sacrificio. Señores, póngale el título. Niño abandona los vicios con el silicio. ¿Qué pero vicio, si ten... ayudó, ¿y qué si vicio tenía yo? Los vicios. Yo quisiera que se le haga ese corto, que me voy a tirar. Niño abandona los vicios. No, yo nunca tuve vicios. Le voy a decir ¿no? una cosa. Hay personas en este programa que están esperando que se le digan ciertas verdades para justificar ciertos pecados de su cierta vida. Ciertas verdades, no. Ya, esa gente se va para el infierno ya. Yo no. No podemos acusar a gente de que se van a ir al infierno porque no, nosotros no somos jueces. Pero hay verdades que se están esperando que se digan para ellos cometer pecado con eso, justificar un pecado. Pero, si son verdades, ¿por qué tú no la dices? Porque fuera una verdad que dice que los borrachos no entran en el cielo. Entonces no beba. Porque una gente que hasta con un traguito se emborracha. Hay personas, pero el que está acostumbrado a alcohólico anónimo como ustedes. Una pregunta, niño. Los otros que estaban en la fiesta oyendo bachata y bebiendo romo con los familiares. ¿Tú te emborrachaste ese día? ¿Cómo bebiendo romo? ¿Cerveza que tú bebiste? No bebí nada de eso. Yo estaba ahí compartiendo que era un cumpleaños. No, yo siempre iba a esa casa porque hay una piscina y estamos, y hay un cumpleaños de un niño. No, nada de eso, un monce yo me llevo. Un coronado de gloria. No, un monce y un vaso con hielo. ¿Qué cantidad de alcohol tiene el monce? ¿Qué alcohol? No tiene alcohol. El Monster no. Tiene cafeína más cafeína. Que alcohol. Más que alcohol. Sí, ajá, cafeína. La cafeína no hace daño. Ahí vamos. ¿Qué es peor, el alcohol o la cafeína? Ajá. Sí, todo pero la cafeína no me lleva a mí. Todo depende ahora. Tú quieres justificar que tú eres un borracho anónimo. Eso es lo que tú quieres oculto. Justificar. Oculto. Oculto. Yo tomo magua. Yo tomo el punto. Y no porque que me siento mal, que tengo depresión a de eso. No, ¿usted está defendiendo eso porque a usted le gusta eso, güey? Me gusta el vino. Y me tomo bueno. Y si se acaba el vino. Y están los borrachos, la vinera. Me acuerdo. Se acuesta. Si ven una botella y se la meten también. Puede ser. Oye, hay verdades que pueden llevar al desenfreno, señor. Eso es lo que yo tengo decir. Un burugal en mi casa. ¡Tráelo! No, así. Yo conocí a un pastor que decía, no, que usted tiene un vicio con el alcohol, tráigamelo para acá. Y el tigre agarró y cogió todo el alcohol que tenía en su casa, se lo llevó al pastor. El pastor dijo que lo iba a guardar ahí para santificar una vaina así. Nada más quedaron la botella vacía. La botella. La botella quedaron ahí vacía. Tilín, quedaron vacías. Ay, Dios mío. En conclusión, no tome, no fume. No, nada de en eso. En conclusión, beber alcohol no es pecado. Pero la Biblia dice que envergarse sí. Pero da tu conclusión, vamos. En conclusión. Vamos a empezar por el tour. Porque ya entonces tú quieres infectar mi conclusión con tu vicio. Pero es mi conclusión o la tuya. Da tu conclusión. Sale de cuerpo, Leonardo. Da tu conclusión. Ay, Pastor Leonardo, le mandamos saludos. Te amamos. Te amamos de lejos, Dios, Pastor Leonardo. Es mentira, Pastor Leonardo. Mío. ¿Cuándo me dejas hablar? Espera, dame un momentico. Pero yo no he hablado el día entero. Ey, fue fuerte con la entrevista que te pido. Yo no sabía cómo hablar. No, literal, yo trataba. ¿A ti te callaron? No, la entrevista fue para él. No lo pusimos de portada, pues respeto a Redimido. ¿Dónde no hablamos? ¿Y quién fue que habló? El mismo. El mismo. Él se preguntaba una pregunta y se contestaba el mismo. Redimido gozado. En conclusión, la palabra del Señor dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay verdades que por amor a las personas no se dicen, no porque sean mentiras, sino bueno, porque hay cientos. Hay ciertos estómagos espirituales que no pueden digerir ciertas verdades, y menos si no hay una continuación para explicarle bien cómo se debe de hacer las cosas y cómo no caer en un desenfreno. Así que, queridos hermanos, le voy a decir una cosa: haga lo que a usted le ha estado dando resultado. Niño. Bueno, para mí la conclusión es no tome, porque la Biblia dice que el que se embriaga no entra en los cielos, y una persona
que un ejemplo que no tome y se toma un traguito, se puede emborrachar hasta con un solo traguito. Ahora, tampoco fume juca ni fume cigarrillo, porque el cigarrillo le trae un cáncer en sus pulmones. La juca, de tanto jalar tanto humo, usted te fuma más de 100 cigarrillos en una sola jalada. Entonces, ¿qué pasa? También le puede dañar los pulmones por los químicos que trae el contenido que se le echa a la juca. Entonces, en conclusión, con el pastor Jairo Beltré. El apóstol Pablo es enfático en decir: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Yo pienso que dentro de la iglesia hay muchas cosas que se han condenado y han puesto una división entre lo que están afuera y lo que estamos adentro. Hay muchas cosas que la gente que están afuera hacen que no son pecados, y hay cosas que lo que estamos adentro hacemos que sí son pecados. Por ejemplo, murmurar a los demás se practica más aquí adentro de la iglesia que lo que están allá afuera, y eso sí es pecado. Ahora bien, tomarse una copa o dos de vino no es pecado, porque la Biblia no habla de eso. La Biblia dice: no te embriagues con vino. Si una persona, en su libertad que tiene, puede tener dominio, tomarse una copa de alcohol y no embriagarse, en esa libertad la Biblia no te lo prohíbe. Le explicaba ahorita que Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, fumaba cigarro. Yo conozco pastores que se paran en un altar y condenan el cigarro, pero también conozco su vida secreta, que ellos lo fuman. Dios mío. Entonces, yo he estado dentro de una iglesia que tiene una didascalía, una enseñanza hacia afuera, pero tiene una enseñanza de lo que vive adentro. Son muchas las cosas que se cometen en lo interno de la iglesia que se predican contrario en los altares. La mayoría han caído hasta en la hipocresía. Pienso que estamos en un momento cumbre de la historia de la humanidad, donde la iglesia tiene que abrirse hacia los nuevos tiempos y dejar tanta hipocresía y ponerle tanta carga a la gente. Todo lo que te domina te lleva al pecado. Practica lo que la Biblia no prohíbe, mas no te dejes dominar de eso. Esa es mi conclusión. Vamos a recoger el agua. Vamos a recoger la ofrenda. Dios mío, pero oye, le voy a leer este versículo para irnos ya. Porque tú dijiste que hay personas que prohíben algo, pero lo hacen en el oculto. Sí. Entonces ellos hablan de una palabra, pero no la viven. ¿Por qué yo no puedo decirle a esta gente, pásame el gracioso con ellos, que yo no bebo vino? Que no bebo vino. Pero la Biblia... Yo me sentía en pecado, niño de antes, ¿sabes? Cuando yo bebía vino, yo me sentía mal, hasta que yo lo hice público. Sí, porque yo lo hice público, porque eso es hipocresía. Hipócrita. Oye, le voy a decir ese versículo, y cójanlo ahí de consejo. En Mateo 23:3 dice: de modo que hacen y obedecen y observan todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Entendés lo que dijiste? Lo que tú dijiste. Sí, entendimos. Dijeron que no fuman esto, pero lo fuman. No hacen, ¿tú me entiendes? Pues como dicen, guárdense de la levadura de los fariseos. Hay muchos fariseísmos dentro de la iglesia.